Buenas tardes a todos. Espero que me puedan escuchar bien. Esta es el seminario de hands-on en IPv6. Vamos a un segundo, les pido. Gracias, tiene que funcionar. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar entonces con el seminario de hands-on en IPv6. El objetivo del seminario de hoy es mostrarles cómo, a través de una serie de pasos muy sencillos, vamos a poder configurar un servidor web, conectarlo a Internet en IPv6 a través de un túnel y presentar una simple página web. No crean que van a haber cosas muy sofisticadas ni muy difíciles, y justamente el mensaje que queremos dejar, que queremos que les quede a todos, que hacer esto es muy sencillo. La inspiración de hacer esto viene de una experiencia muy exitosa que tuvimos con un multimedio de Uruguay que va a hacer disponible su página web, disponible en IPv6 para el World IPv6 Launch en junio. Vamos a seguir una serie de pasos, los vamos a hacer simplificados, obviamente, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Pero les voy a ir mostrando algunas láminas y también les voy a ir mostrando en vivo la configuración del servidor. El servidor está operativo en este momento, o sea que los que quieran van a poder acceder a la URL que yo les voy a terminar mostrando. Y como producto final, vamos a poner todos los archivos de configuración y un par de scripts que vamos a hacer disponibles para que los que quieran se los bajen y eventualmente los adapten a sus necesidades particulares. Entonces, bien, algunas suposiciones que asumimos de los participantes. Este no es un seminario básico de IPv6 en el cual no voy a mencionar, no voy a explicar cómo es una dirección IPv6, ni voy a hablar de por qué el IPv4 se está agotando y esas cosas. En esto asumo un conocimiento básico a nivel de direccionamiento y también un conocimiento básico de redes en lo que tiene que ver con el routing de paquetes y el concepto de túneles. Nada muy avanzado, simplemente en cuanto a túneles, único que espero que sepan es que se acuerdan de que un túnel es un encapsulado de paquetes dentro de otros paquetes, en este caso va a ser de IPv6 dentro de IPv4, y que el túnel, a todos los efectos prácticos, lo podemos pensar como que es un enlace punto a punto. Es decir, como si fuera un cable, una interfaz serial. El entorno en el cual vamos a desarrollar estas tareas va a ser una máquina virtual Linux. Cualquier Linux serviría. Yo simplemente voy a usar un Debian 6 Squeeze, el que le llamo Blank porque está recién instalado. Es una imagen que lo único que tiene es el sistema básico instalado más el servidor Apache. Y para simplificar sobre todo lo que estamos haciendo en este seminario, vamos a asumir que la conectividad a Internet de la máquina virtual es directa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay NAT, o sea, la dirección IP pública está configurada directamente en el servidor Linux. Es posible hacer esto con NAT, pero involucra algunas complejidades adicionales y que dependen un poco de la caja que hace el NAT para poder hacerlo bien. En particular, es posible hacerlo, de hecho en mi casa lo tengo funcionando así detrás de un NAT, pero requiere alguna otra complejidad adicional. Alguien me puede preguntar también qué pasa con las
servicios de Internet que tienen la dirección IP variable. Ustedes saben que muchos servicios residenciales cambian su dirección IP pública cada una cierta cantidad de horas. Al final voy a hacer algún comentario al respecto de esto, y también es posible de alguna manera sobreponerse a esa dificultad. Pero a los efectos del tema fundamental, eso no aporta, y vamos a asumir que la dirección IP es estática, la dirección IP pública es estática y está configurada directamente en el servidor Linux. Entonces, bien, si vamos a ver esto estrictamente como una receta de cocina, los pasos a seguir consisten primero en registrarse con el Tunnel Broker. El Tunnel Broker es un servicio que presta Hewlett Electric, una empresa muy conocida en todo lo que tiene que ver con IPv6, y que nos permite, luego de crearnos un usuario y registrarnos, la posibilidad de configurarnos distintos túneles. Podemos con cada cuenta configurar hasta 5 túneles para usar en distintos servidores, por ejemplo, o en distintas máquinas. El registro lo vamos a ver un poco, pero es un registro como cualquier página web. Vamos a ver cómo es la gestión del túnel para crear el túnel en el broker. Vamos a ver luego cómo configurar el túnel del lado del cliente. Acá esta es la parte donde es, si se quiere, un poco más complejo. Vamos luego a configurar los registros de DNS, configurar el registro del servidor Apache y vamos a hacer algunas pruebas. Entonces, muy bien. Para registrarnos en el Tunnel Broker hay que ir a esta página que es tunnelbroker.net. Vamos a... Ahí lo estamos viendo. Yo ya estoy registrado, pero vamos a ver el formulario de registración como si fuéramos a hacerlo de cero. Simplemente tienen que completar estos datos. El account name es un nombre que los identifique, un nombre de usuario, un correo electrónico, poner los datos y tienen que acordar los términos y condiciones, obviamente. En mi caso, yo ya tengo un usuario creado. Vamos a ahorrarnos la parte de la registración. Ahí, esta es la página que vemos cuando nos conectamos con nuestro usuario. Y van a ver que es un panel bastante sencillo en el cual hay un bloque que dice funciones de usuario, User Functions, en la cual en realidad la única que vamos a utilizar es esta que dice Create Regular Tunnel. Ustedes verán que si hacen clic ahí, les va a salir otro formulario que es el que les permite crear su túnel. ¿Qué cosas estamos viendo ahí? Fíjense que el primer input del formulario, este que dice IPv4 endpoint, es la dirección IPv4 del servidor desde donde ustedes quieren establecer el túnel. Yo en este momento estoy accediendo en un navegador que no está en ese servidor. Entonces, el dato este, el siguiente que dice You are viewing from, que me está diciendo mi dirección IP, la de mi máquina, no me sirve. Yo necesito saber cuál es la dirección IP de mi servidor Linux. En este caso, mi dirección IP es esta que van a ir viendo ahí aparecer. El siguiente paso es elegir uno de los tunnel servers. Los tunnel servers son donde ese enlace punto a punto virtual que vamos a crear a través del túnel va a terminar. Fíjense que hay algunas opciones en Asia, algunas más en Europa y algunas más en Estados Unidos, América del Norte. El formulario del Tunnel Broker me sugiere
que use la de Miami, Florida. Esto, ¿por qué me sugiere esto? Porque es la que tiene seguramente los tiempos de ida y vuelta más cortos. Aquí en Uruguay, donde estoy yo, la mejor conectividad que tenemos con cualquiera de estos puntos es a través de Miami. Es posible que a otras personas, dependiendo de donde ustedes hagan esta prueba, les sugiera otras cosas. No es obligatorio seguir esa sugerencia. Uno puede elegir cualquiera de esas otras, pero uno tiene que ser consciente que los resultados pueden ser potencialmente peores. Fíjense que acá el formulario me está diciendo que yo ya tengo un túnel configurado en esa dirección IP, porque eso es efectivamente cierto. Yo ya configuré el túnel para que estuviera listo. ¿Dónde está ese túnel? Si yo me vengo a donde dice Main Page, fíjense que dice túnel 1 de 5. Fíjense que tengo una columna de descripción. Este es el túnel que configuramos para este webinar. Tenemos el barra 64 y tenemos otra columna que dice el barra 48. ¿Qué es el barra 64 y el barra 48? Estos túneles de Hurricane Electric me permiten solicitar un barra 48, el cual eventualmente lo puede utilizar para darle servicio IPv6 a una red más grande. Como mínimo, voy a tener que enumerar en IPv6 ese enlace punto a punto virtual del cual estamos hablando. Esa numeración punto a punto se hace siempre con un barra 64. En el caso nuestro, de este seminario, no vamos a solicitar el barra 48, vamos a quedarnos solamente con el barra 64 porque es lo único que necesitamos. Sin embargo, les quiero mostrar el formulario de configuración del túnel para que vean que la solicitud del barra 48 es más que hacer un clic allí donde dice Assign barra 48. Simplemente haciendo un clic ahí, esperando unos segundos, el broker automáticamente asigna un barra 48 que uno después puede utilizar para darle servicio a una red con más máquinas. Ahora vamos a conectar solamente un túnel, perdón, vamos a conectar solamente un servidor por el cual nos alcanza solamente con el barra 64 del punto a punto. Para un futuro seminario, eventualmente vamos a hacer esa otra parte. Vamos a conectar dos o tres máquinas detrás y las vamos a numerar con el 48 para tener acceso a internet desde todas, desde toda una red y no solo desde un servidor solo. Bien, algunos puntos que ya están configurados, pero se los muestro porque son importantes. Si ustedes ven donde dice server IPv4 address, esta es la dirección IP del terminador de Miami. Después van a haber dos direcciones IPv6, una que dice server IPv6 y client IPv6. Estos dos números son importantes y uno debe anotárselos en una hojita de papel o en un blog de notas, porque esto funciona así. La server IPv6 address, la 2001.470.4a6d.2.2.1, es la dirección remota del terminador de túneles. Y la client va a ser la dirección que yo voy a tener que configurar en mi servidor, porque esta dirección es particularmente importante. El terminador de túneles me da algunos servicios adicionales, como por ejemplo la resolución de nombres. Podemos configurar como DNS cualquiera de estos dos, aunque en el caso de este ejemplo no lo vamos a usar, vamos a usar los recursivos abiertos de Google, porque son los más fáciles de configurar, pero uno podría usar estos. También es posible, fíjense, esto de RDNS Delegations, uno puede configurar los reversos de estas direcciones, si uno así quisiera. Este formulario es simple, requiere entender un poco cada uno de los campos, qué es lo que significan. Ah, me faltó nombrar una cosa. ¿Ven dónde dice Client IPv4 Address? Esta es la dirección pública de nuestro servidor Linux. Esta dirección eventualmente puede llegar a tener que cambiar. En este caso no hace falta, pues ya está configurada, pero si tenemos un servicio donde la IP es variable, puede ser necesario que cambie. Hasta aquí tenemos el túnel provisionado del lado del servidor. Ahora vamos a tener que pasar a la parte de hacer de que funcione de nuestro lado.
La configuración del túnel depende mucho del equipo que uno va a conectar al mismo. Si ustedes se con... lo interesante de esta página que ha creado Circuit Electric es que si ustedes ven este tab aquí que dice Example Configurations, van a ver una herramienta muy buena que nos va a permitir hacer esto muy fácilmente. Fíjense ahora cómo aquí tenemos un formulario nuevo donde tenemos una lista de sistemas operativos o de plataformas para configurar. Como nosotros, fíjense que tenemos Cisco IOS, tenemos Fortinet, tenemos FreeBSD, tenemos Junos. Tenemos dos opciones para Linux, ahora las voy a comentar. Tenemos MikroTik, tenemos NetBSD. Y de esta manera tenemos bastante flexibilidad para configurar distintas plataformas. Estas dos versiones de Linux refieren a dos comandos posibles o dos formas de dar comandos en Linux. Algunas, las NetTools, corresponden a las arquitecturas más viejas de Linux. Y el Linux Route 2, que es el que vamos a usar, corresponde a las versiones de kernel más nuevas. Casi cualquier distribución que tenga menos de 4 o 5 años puede usar Route 2, que son una serie de comandos mucho más prácticos que los viejos. Entonces, si ustedes seleccionan eso, van a ver cómo el propio formulario web nos sugiere una lista de comandos donde, curiosamente, hay cosas que ya están completadas. Fíjense cómo aparece ahí la dirección IP de remota del terminador de túneles y la dirección IP de mi extremo local. La idea es que uno puede copiar estos comandos así como están y pegarlos en la consola del servidor y el túnel va a levantar. Sin embargo, vamos a hacer una cosa un poquito más sofisticada que nos va a ayudar a que esto sea más robusto. Entonces, bien, nos vamos a conectar ahora a nuestro servidor Linux. Esos comandos que están ahí, uno los podría, como les decía, pegar en la consola. Esos comandos se tienen que ejecutar como root porque alteran determinados parámetros de networking en el kernel. Pero entonces lo que vamos a hacer es crear un script. Para crear un script, simplemente lo que hacemos es editar un archivo. Y ahí sí, nos vamos a venir aquí, vamos a copiar los comandos. Y los vamos a pegar aquí. Acá van dos comentarios. Esta línea que dice modprobe IPv6 normalmente no es necesaria. Casi en ninguna distribución nueva esta línea es necesaria. ¿Qué es lo que hace esa línea? Es cargar el módulo de kernel que implementa el stack IPv6. Esto viene de una época donde muchas veces ese módulo no estaba cargado por defecto. Eso hace mucho que ya no es así, por lo cual si ustedes lo dejan, seguramente van a tener un error. Por lo cual, lo mejor es simplemente comentarlo. Bueno, en caso de que ustedes usen otra distribución o una distribución más vieja, eventualmente pueden llegar a necesitarlo. Pero en principio alcanza con comentarlo. El resto de los comandos los voy a repasar muy brevemente. IPTunnelAdd lo que hace es crear una nueva interfaz de red a la cual se le pone este nombre, HE-IPv6. Ese nombre puede ser cualquier cosa que ustedes quieran, este es simplemente el nombre que es sugerido por el formulario web.
Lo que sí, una vez que lo fijen, deben usar el mismo para asociar otro tipo de comandos. Modfit lo que dice es especifica la encapsulación en el túnel. Ustedes saben que en cualquier tecnología de tunelización, la forma en que los paquetes se encapsulan uno dentro de otro varía. Hay distintas tecnologías, está GRE, está L2TP, hay distintas formas de hacer tunelización. Bueno, la que utiliza el broker de túnel de Hurricane Electric es SIT. Después simplemente lo que dice es cuál es el extremo remoto, cuál es el extremo local. Fíjense que los extremos remotos y locales del túnel tienen que ser necesariamente direcciones B4, porque es la conectividad que nosotros tenemos hacia con Internet, en principio, nativamente, solamente IP versión 4. El siguiente comando lo que hace es poner la interfaz arriba, o sea, setear un link como app. El siguiente comando, IP address add, lo que hace es numerar esa interfaz, decirle, lo que estoy diciendo es agregar esta dirección B6 con esta máscara, con este largo de prefijo, al dispositivo HE-IPv6, que ustedes es el mismo que está aquí arriba, ¿verdad? El siguiente punto, IP root add, dos puntos, puntos, barra cero, de device HE-IPv6, lo que hace es agregar una ruta por defecto. Agrega la ruta 0 barra 0. Fíjense que los dos puntos sin otra cosa es todos ceros. Barra 0 es todo el espacio IPv6, o sea, esta es una ruta por defecto a través del dispositivo de túnel que acabamos de crear. Y este comando al final lo único que hace es mostrar el estado de las interfaces en IPv6, con un resultado que lo vamos a ver ahora cuando ejecutemos el comando. Ese script que acabo de correr es el script que borra el túnel, que después lo voy a mostrar, que también es útil, pero quiero poder correr el establecimiento del túnel para que todos lo vean. Vamos a darle permisos de ejecución al script que acabamos de crear. Y ahora lo vamos a correr. Lo corrimos, no tenemos ningún error, y si se fijan en esto que estamos viendo son las direcciones IPv6 asignadas a las distintas interfaces del servidor. En particular, fíjense que tenemos una interfaz con la dirección IP del túnel. Si usamos un comando más clásico, también vemos esta interfaz, comando como ifconfig. Tenemos aquí la dirección B6 del túnel. Muy bien. En este punto llegamos a que si hicimos las cosas bien y no ha habido ningún otro error, deberíamos tener conectividad de IPv6. ¿Qué problemas se pueden enfrentar hasta aquí? Cuando ustedes vienen al broker de túneles a configurar el túnel, se pueden encontrar con que cuando configuran la dirección IPv4 pública del lado del servidor, les diga que no se puede conectar. ¿Por qué puede ser eso? Porque el broker prueba usando ICMP, o sea, haciéndole un ping, a este extremo público para ver si tiene conectividad. Esto es necesario porque estas tecnologías de túneles dependen, tienen una fuerte dependencia con lo que es la señalización ICMP para recuperarse de distintas situaciones. Una muy mala costumbre que hemos heredado de IPv4 es el filtrar indiscriminadamente ICMP. Una muy mala cosa que rompe determinados comportamientos y en particular si el extremo del túnel no tuviera ICMP permitido, funcionaría muy mal. Bien. Acá tienen en las láminas algunos ejemplos de estas pantallas. No es más que lo que vimos en el navegador, pero les queda de referencia. Obviamente los números que van a ver en estas slides no son los mismos, ni van a ser los mismos que ustedes van a usar. Acá tienen el ejemplo del script. Y ahora llegamos a la parte en la cual tenemos que ejecutar el script, cosa que ya hicimos, y testear o probar si tenemos conectividad. ¿Qué es lo primero que deberíamos probar?
el extremo remoto del túnel. ¿Cuál es la dirección B6 más cercana en términos de red que tenemos ahora? El extremo remoto del túnel. O sea, si no nos funciona el ping, por ejemplo, contra el extremo remoto del túnel, difícilmente nos va a funcionar otra cosa. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la dirección remota del túnel? Y es esta misma, la local, que teníamos con 2, pero 1. Y efectivamente está funcionando. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Esos paquetes IP versión 6 están siendo encapsulados dentro de paquetes IP versión 4 que están siendo transmitidos por Internet IP versión 4 hasta un enrutador que hace el camino inverso, o sea, desarma esos túneles, extrae la carga que es un paquete IPv6 y la encamina a través de la Internet IP versión 6. Fíjense que eso que vemos nosotros como un salto solo, o sea, en términos de para mi servidor Linux, ese extremo remoto del túnel está a un salto solo, pero en la práctica eso oculta, si se quieren, capaz que 10 o 12 saltos en hiperversión 4. Fíjense que los tiempos que estamos viendo, 160 y algo de milisegundos, 170 milisegundos, no son nada malos. Son round trips al terminador de túneles que posiblemente oculten 10, como mínimo 10 saltos hiperversión 4, o sea, esos tiempos no son nada malos. Esto es un comentario que va porque muchas veces cuando uno habla de utilizar túneles, lo primero que piensa es en la penalidad de performance en la que uno incurre. Lo cual es cierto. Por eso la elección del terminador de túneles tiene que hacerse con cuidado y en general lo mejor es seguir la recomendación que hace el broker. Muy bien, si tenemos conectividad con el túnel, entonces estamos muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Es si tenemos conectividad con Internet en hiperversión 6. Para lo cual, lo primero que vamos a verificar es que nuestro servidor Linux tenga configurado resolución de nombres. Eso se hace, ustedes saben, en el archivo /etc /resol.conf. Si lo hacen a mano, eventualmente si es un Network Manager o alguna otra herramienta gráfica, lo tendrán que hacer a través del texto gráfico. Esos servidores web, esos servidores DNS que ven configurados ahí son los servidores de aquí de Lightning, pero podríamos usar cualquier otro, podríamos usar por ejemplo los de Google, el 8888 y 8844. Fíjense que los servidores de nombres que estamos poniendo son hiperversión 4. Recuerden que uno no necesariamente necesita tener resolución de nombres con transporte en IPv6 para poder resolver hosts en IPv6. El transporte es independiente del tipo de registros que uno consulta en DNS, por lo cual alcanza para este ejemplo, para este seminario, tener servidores de nombre que sean IPv4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de probar con ping algún host en IPv6 en Internet. El más fácil que nos viene a la memoria a todos rápidamente es ipv6.google.com. Está funcionando. Muy bien. Vamos a probar algún otro. Muy bien. Una vez que tenemos conectividad, lo que nos queda, el siguiente paso, es configurar registros de DNS. Si bien uno podría acceder a las máquinas que estamos configurando a través de las direcciones IP, ustedes saben que esto no es práctico por muchas razones, en particular porque no es fácil acordarse de direcciones B4 y mucho menos es fácil acordarse de direcciones IPv6. ¿Qué cosas necesitamos para poder configurar registros? Y necesitamos tener acceso a un dominio. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eventualmente lo registramos a través de algún proveedor de dominios, algún registrar. En particular, si vamos a hacer algo con IPv6, hay que ser cuidadoso en la elección del registrar y elegir uno que soporte
registros 4A. Acuérdense que en DNS nos vamos a interesar en tener básicamente dos tipos de registros. El A para listar direcciones IPv4 y el 4A para listar direcciones IPv6. En nuestro ejemplo vamos a usar un dominio que es el training.lagnin.net, es un dominio de tercer nivel donde vamos a configurar algunos registros. Bien. En este punto nos detenemos un momento a reflexionar que ¿cuáles son los registros que necesitamos configurar? Para lo cual necesitamos pensar un poquito sobre qué es lo que hace un navegador cuando uno trata de acceder a una página. Cuando uno escribe la URL en la barra del navegador, uno está escribiendo un nombre. Internamente, el navegador lo que va a hacer es hacer una consulta de DNS. Ahora, cuando hacemos una consulta de DNS, preguntamos, no preguntamos por una dirección IP, preguntamos por un tipo de registro. Este es un error conceptual común en el cual mucha gente cree que uno pregunta por la dirección de una página. No, uno pregunta por un registro. Entonces, cuando uno hace la pregunta de dónde está www.google.com, lo que en realidad el navegador hace es salir a preguntar al DNS por el nombre www.google.com para ver si tiene un registro A o si tiene un registro 4A. Entonces, ¿qué cosas pueden pasar? Puede existir solamente uno de ellos. Bueno, puede existir ninguno, ¿verdad? Si no existe ninguno, obviamente no nos vamos a poder conectar. Si existe solo el registro A o solamente el registro 4A, entonces no hay dudas qué es lo que tiene que hacer el navegador. Si existe solamente el registro A, la conexión va a ser solamente posible vía IPv4 4. Y si existe solamente el registro 4A, solamente la conectividad en IPv6 va a ser posible. La duda o la incertidumbre se presenta cuando los dos registros existen, es decir, para el mismo nombre existe un registro A y un registro 4A. En ese caso, el comportamiento de las aplicaciones ha ido cambiando con el tiempo. Históricamente, se suponía que las aplicaciones tenían que preferir el acceso por IPv6 6 y intentar IPv4 4 solamente si la conexión por IPv6 6 fallaba. Esto demostró ser problemático en algunos casos, sobre todo cuando uno estaba usando tecnologías de transición como SIGFOX o Teredo. Y el criterio actual está basado en un documento de IETF conocido como Happy Eyeballs, en el cual básicamente las implementaciones pueden variar un poco, pero el concepto es que las aplicaciones deben intentar a la vez conectarse por IPv4 4 y por IPv6 6 y tratar de determinar cuál es el más rápido y preferir, o sea, cachear ese dato durante un cierto tiempo y preferir el que es más rápido. O sea, no condicionarse a una receta estática, sino determinar en cada caso cuál es el mejor mecanismo. Si ustedes se fijan en la lámina que estamos viendo, van a ver lo siguiente, fíjense cómo configuramos cuatro registros, fíjense en el recuadro amarillo. Tenemos configurados cuatro registros. El nombre es 00, en vez de ser www, es 00 porque soy el estudiante 0. El nombre es 00 tiene un registro 4A y un registro A. Después creo dos nombres, E00-6 y E00-4, cada uno de los cuales tiene solamente un registro 4A y un registro A. El guión 6 obviamente es el que tiene el 4A y el guión 4 es el que tiene el A. ¿Por qué hago esto? Fíjense que las direcciones a las cuales mapean estos nombres son siempre las mismas. La dirección B6 es la misma, la dirección B4 es la misma. Esto me permite hacer pruebas
de acceso por IPv6 o por IPv4, forzando de alguna manera el protocolo que voy a utilizar, ya que, como les comentaba, cuando uso el nombre que tienen los dos registros, qué protocolo voy a usar está un poco fuera de mi control. Esto tiene, por un lado, la utilidad de poder probar con tranquilidad, por otro lado, tiene la utilidad de darle un camino alternativo a los usuarios que tengan algún problema, por ejemplo, para conectarse por IPv6, poder forzar el acceso por IPv4. En algunos casos puede ser necesario deshabilitar la autoconfiguración. Esto puede hacer que se conflictúe. Si tenemos un demonio de autoconfiguración corriendo en la red, es posible que la configuración estática con el túnel se confunda un poco. Este es unas líneas que uno tiene que configurar en un archivo que es el sysctl.com y van a quedar aplicadas después cada vez que uno reinicia el servidor. Bien, el siguiente paso, una vez que tenemos los registros de DNS, es verificar que esos registros estén funcionando correctamente. Para lo cual podemos usar el comando div Fíjense que cuando preguntamos por el A, efectivamente tenemos la dirección B4. Y si preguntamos por el 4A, tenemos la dirección IPv6. Muy bien. La configuración del Apache. La configuración del Apache. Este no pretende, este seminario es muy corto para eso, un curso de configurar Apache que tiene su propia idiosincrasia, pero les voy a dejar estos dos, les vamos a ver dos archivos de configuración posibles y se los van a poder bajar para adaptar a sus necesidades. Las dos posibilidades que uno tiene a la hora de configurar Apache es usar lo que se llaman los virtual hosts asociados a las direcciones IP o asociados a los nombres. Ustedes saben que a la hora de alojar sitios en un Apache hay dos formas de hacerlo. Una es asociando a direcciones IP y otra es asociando a nombres. ¿Por qué virtual hosts? Porque esto viene de la época en que uno buscaba alojar más de un sitio web dentro del mismo servidor. Por eso lo de virtual host, como que cada host tiene su espacio dentro del servidor. Un virtual host lo que hace, en el caso este, en el caso de asociar a direcciones, que es el caso que estamos viendo en pantalla ahora, es asociar los archivos o los objetos que están contenidos en un directorio del disco duro, que lo definimos con esta línea que dice document root, asociar a una dirección IP. Acá lo que estamos haciendo es decir que cuando me venga una conexión HTTP dirigida sobre IPv6, dirigida a la dirección 2001.470.4.560.2.2, acuérdense que las 2.2 siempre son mi extremo local del túnel, en el puerto 80, lo que vamos a hacer en ese caso es servir los objetos o los archivos que están en esta carpeta, var www.ipv6-webinar. Muy bien. Esto lo que hace, como ustedes están viendo, es asociar las conexiones a esa dirección B6. Fíjense la anotación de las direcciones B6, cómo deben ir encerradas entre paréntesis rectos. Es la convención para la anotación de literales B6. Es lo mismo que se hace cuando uno quiere acceder a una URL a través de la dirección en un navegador. Ahora bien, ¿cómo hacemos de que el mismo directorio, la misma carpeta, sea también accesible vía IPv4? Ahora, lo que hacemos es crear otro virtual host, este asociado a la dirección IPv4 del servidor, lo que estamos viendo ahí en la 207.84.179.80, y lo asociamos a la misma carpeta del sistema operativo,
de tal manera que los archivos que se van a servir van a ser los mismos. El último bloque de configuración, el que dice directory, var, www, etcétera, lo que establece es el esquema de permisos, desde donde se puede acceder, y lo único que están diciendo esas tres líneas que dicen order, deny, allow, es que ese contenido es accesible desde cualquier parte. Efectivamente, lo que logramos con esta configuración es tener el mismo contenido, fíjense que es el mismo contenido porque apunta a la misma carpeta del sistema operativo, accesible tanto en hiperversión 6 como en hiperversión 4. Esto, si volvemos un segundo para atrás y vemos los registros de DNS que creamos, van a ver que si uno utiliza el E00-6 o el E00-4 va a acceder al VirtualHost V6 o al VirtualHost V4, y en el caso de usar el nombre sin ninguna decoración, es decir, el nombre que tienen los dos registros, ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a depender un poco de la implementación del navegador o del cliente que se esté utilizando. Esta configuración de Apache basada en direcciones IP no es la, es la configuración más sencilla, pero no es la configuración más usual. Ustedes saben que existe también la posibilidad de hacer hosts virtuales basados en nombres. El host virtual basado en nombres se basa en un encabezado especial de HTTP, que es el encabezado host, que fue una de las baterías de medidas que se implementaron hace muchos años para luchar contra el agotamiento de hiperversión 4. El encabezado host lo que dice es que, la especificación de HTTP lo que dice es que cualquier user agent de HTTP que está accediendo a una determinada página o que quiere acceder a una determinada página debe setear dentro de los encabezados de HTTP un header especial, que es el header host, que dice un nombre. El valor del encabezado host es un nombre de servidor. Ese encabezado es para ser utilizado por el servidor web para saber a dónde dirigir o de dónde servir contenido. ¿Por qué esto era necesario? Porque cuando en los comienzos de la internet comercial, cuando los negocios de hosting web empezaron a crecer, la única manera de hacer virtual hosting era asociarlos a direcciones IP, lo cual implicaba de que por cada host virtual que el proveedor alojaba necesitaba una dirección IP dedicada. Esto muy rápidamente llevaba a consumos de IP muy altos y el encabezado host, esta especificación, nos permite utilizar una sola dirección IP para servir muchos hosts virtuales. ¿Y cómo hacemos la diferenciación de lo que queremos acceder? A través del encabezado host. Fíjense que no deja de ser una trampa, ¿verdad? Estamos introduciendo un identificador adicional dentro de un protocolo de aplicación para dividir las conexiones en red de red, lo cual es algunas de las cosas horribles que el agotamiento de IPv4 nos ha llevado a hacer a lo largo de los años. De todas maneras, la configuración de hosts virtuales basados en nombres es tan común que voy a hacer un poco de explicaciones de cómo implementarlos. Entonces, el archivo de Apache para hacer la configuración del host virtual basada en nombres es como el que estamos viendo en la pantalla. Apache nos requiere de que le digamos, es el recuadro amarillo arriba del todo al principio, nos requiere que le digamos que vamos a hacer virtual hosting basado en nombres en qué direcciones IP. Entonces, por eso le estoy diciendo, a través de la línea de configuración que se llama Name Virtual Host, le estoy diciendo que en la dirección IP versión 4.107.84.179, en el puerto 80, y en la dirección V6, en el literal V6, 2001.470, etcétera, etcétera, puerto 80, voy a hacer hosts virtuales basados en nombre. ¿Qué es lo que le estoy diciendo a la Apache con esa línea de configuración? Que cuando reciba peticiones en esas direcciones IP, chequee el valor del encabezado host. Cosa que en la configuración anterior no se la estoy diciendo, por lo cual el Apache en este caso no va a hacer ninguna verificación y no va a utilizar el valor del encabezado host para nada.
Lo siguiente que tenemos, bueno, es la directiva esta directory en la cual seteamos los permisos, que es exactamente igual a la de la pantalla anterior, o sea, no nos lleva mayores comentarios. Y después, acá viene una cosa importante, que es cómo creamos los virtual hosts. Fíjense que la directiva virtual host es similar a la anterior, o sea, le digo la dirección IP versión 4 en el primero, 207.84.179.80. Y acá introduzco una directiva que es server name, que si se fijan en la anterior también estaba, pero esta estaba más bien a nivel de referencia. Pero esta directiva server name se vuelve particularmente importante cuando hacemos hosts virtuales basados en nombres. Cuando el Apache recibe una petición en la dirección 207.84.179, él sabe que tiene que chequear el valor del encabezado host. Él va a tomar el valor del encabezado host y lo va a comparar contra lo que tiene configurado como server name y eventualmente contra las configuraciones que dicen server alias. Es decir, uno puede introducir, uno tiene que definir un nombre principal, el server name, pero uno también puede introducir aliases, es decir, nombres alternativos. Fíjense que en el virtual host que está asociado a la dirección IP versión 4, el server alias que estamos configurado es justamente el que corresponde al registro de DNS-4, es decir, el que tiene solamente el registro A. Con este server name y server alias estamos logrando presentar el contenido del document root con un nombre de servidor dual stack, o sea, el E00 que tiene registros A y 4A, y con un nombre de servidor que es solamente IP versión 4. Cuando el servidor recibe una petición en la dirección B6, que es el virtualhost que está a continuación, va a tomar el valor del encabezado host, el valor es obviamente seteado por el user agent, o sea, por el navegador, y lo va a comparar nuevamente con server name y con server alias. Fíjense que en los dos virtual hosts, en el B4 y en el B6, el server name es el mismo. Corresponde al nombre principal o al nombre dual stack que queremos utilizar, pero los server alias los utilizamos con los registros que son específicos de una familia de protocolos o de la otra. Las dos configuraciones de Apache que les acabo de mostrar no son para usar a la vez. Uno usa una o usa la otra. O sea, son mutuamente excluyentes. Dependiendo de la modalidad en la cual uno está operando el servidor web, puede necesitar más una o más la otra. El recuadro de abajo a la derecha solamente es para recordar los valores de los registros DNS como están creados. Fíjense que para lograr el acceso dual stack en principio alcanza solamente con el nombre principal y los dos registros, pero que siempre es una buena práctica crear los caminos alternativos en el cual podemos estar seguros de cuál es la familia de protocolos que estamos usando. Muy bien, y hasta aquí hemos terminado básicamente, estamos listos. Ustedes pueden utilizar un navegador, o en este punto deberían poder utilizar un navegador para chequear el acceso al servidor web que acabamos de configurar. La idea es que todos los archivos de configuración que hemos repasado hasta ahora van a quedar disponibles en una URL que voy a enviar por correo a través del sistema de eventos, tal como le llegó la liga para conectarse a Webex. Y lo que me gustaría invitarlos a todos es a que sigan estos pasos, no tengan dudas de que es muy sencillo, y el dominio este que hicimos disponible para esto, Training Landing Net, si me pasan las direcciones IP que configuren, yo les configuro los nombres para que puedan probar con DNS. Eso, aquellos que no tengan acceso a un dominio directamente. Me los mandan por mail a mí directamente y yo se los configuro. Esto lo vamos a dejar abierto no para siempre, sino por un periodo de un mes más o menos, con la idea de que todos puedan llegar a probar completamente toda esta serie de pasos. Obviamente las láminas también van a quedar disponibles y ni que hablar de cualquier duda, también vamos a estar a las órdenes. Bueno, hasta aquí este es
el contenido del seminario, o sea, no, justamente si les pareció de que es todo muy sencillo, es porque lo es. Y en este momento nos quedan más o menos unos 10 minutos para preguntas. Que bueno, a partir de ahora quedamos a las órdenes para preguntas. Pueden hacer las preguntas a través del chat. ¿Cómo es esto de las preguntas? ¿Esto que tiene que ser una exclamación? ¿Tiene que ser un verbo?